Pipi, una doble. Una doble, Pipi. Ahora es lo que te digo, ¿eh? Lo que te digo, chicos. Nada más me toca. Nada más me toca. Y ya ahora me pongo nervioso. Me pongo nerviosísimo. A Flammy de primera, nada. Creo que Flammy ahora puede confiar en mí, chicos. Creo que Flammy ahora puede confiar en mí. No sé. Es que esta gente ahora ya son muy buenos, ¿eh? Ya esta gente son muy buenos. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. No sé qué hacer porque me van a coger. Ya tengo miedo. Como nunca me toca, tengo miedo a jugar como impostor. Pregunto, ¿seré yo solo el impostor o tengo un compañero? No lo sé. Electricidad, ¿no? ¿Qué? Esa es la clásica. Justo iba a ver a la médica, pero no me alcanzó el tiempo. Apenas te iba a preguntar si habías visto algo por allá. Pues en cámaras no había nadie, por lo cual supondré que se ha ido por la médica. Déjenme apostar algo ahí. Pedro, yo creo que era Purito el otro que estaba afuera para entrar para electricidad, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, que esa gente no pueden ser. ¿Y quién estaba conmigo en comunicaciones? Arreglando comunicaciones. José, yo, Harold. Yo también. Sandra vi y Harold. A Flammy. No, subir. Harold estaba en comunicaciones también. Vi a Flammy venir de arriba ahora. El que fuese debe haber ido por cantarilla. Yo, y entonces puede haber salido o por el reactor, ¿lo sabes? Por cámara o por arriba. Así que la gente que estaba por ese lado son los. A Pablo. Bueno, Sandra te había venido por arriba. La única que yo vi fue a Flammy que estaba adentro de. Yo estuve un buen rato en admin. Y en comunicaciones haciendo, o sea, arreglando sabotaje. Okay. Tú en admin estabas parada donde se ven las cabecitas. Claro, y vi que había una cabeza en electricidad y dije, uy, igual ahí hay algo. Y estaba a punto de irme y lo reportaron. Bueno, muteate. Bueno, gente, el Pipi me ha salvado, chicos. El Pipi me ha salvado de verdad buenísimo. La que dijo que yo estaba en... Que yo estaba con él en escudo, chicos. Se la sacó y yo no estaba ahí. Pipi, una doble. Una doble, Pipi. Ay, chicos, lo que se... Flammy, confía en mí. Me la voy a cepillar, chicos. Me la cepillo. Me la cepillo. Me la cepillo. Cepillada. Venga. Cepillada la Flammy. ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Oli! Uf, pero quién? Bueno, se acabó el mundo aquí. Ok, tenemos que votar a alguien o perdemos. Bueno, yo estaba ahora mismo en oxígeno, estaba Pablo y eras tú el otro entonces, pero, de Pulido. Pero sí. Pipo, tú que encontraste sí, el cuerpo, ¿dónde estaba? Hermano, ¿tú dónde estabas primero que nada? Yo estaba en electricidad. Yo venía de cafetería, entro a motores, estaba cerrada la puerta. Bajo para cámaras, encuentro cerrada la puerta y me encuentro el cadáver de José Ra. ¿Es dentro de cámara? Sí. Ok. Bueno, 10 segundos, gente. Yo voy a votar a Sandra y ya. Es purito. Es purito, sí, yo no sé. Sí, Sandra. Somos ya perdimos. Perdimos. Mala de nosotros. No se pusieron de acuerdo, chicos. Sabotaje. Si el Pipi se cepillara uno por allá y uno por aquí. Podemos echar ya a Harold y a Purito. Ya, Sandra, cuando Sandra se pone intensa, chicos, ya sabemos. Uno tiene que ser aquí, ya sabemos. Yo llegué al oxígeno y me dejé un mentiroso propósito y lo quité y el puro se quedó ahí como si él estuviera poniendo el número, pero mentira, él estaba ahí floreando. Cuando Sandra se pone así, tiene que ser Sandra. No, yo no, mira, yo estaba tan tranquila. Sí, sí. ¿Veis cómo que no me dejan hablar? ¿Que no me dejáis hablar? Adiós, a tu casa se dicho. Sí, ya perdieron. Yo no soy. Sí. Menos dos. Sabía que no era Purito, lo estoy diciendo. Eran Harold y alguien más. Menos dos. Ay, qué asco de Pipi, qué buena la doble. Y esa Pipi, cuidado para YouTube, Pipi. Cuidado para YouTube. Qué asco. Es que desconfías de todo, hijo. Bueno, nos tocó como siempre, como de costumbre. Ser tripulantes, buenos tripulantes. Así que vamos a bajar carpetas aquí. Ay, viene Pedro y se va. Viene Pedro y se va. Quitaron la luz, chicos.
quitaron la luz. Me da miedo que hayan reventado aquí. Aquí está Pedro, ¿eh? Me parece que Pedro... Está Pedro y Sandra TV. ¡Ay! Pedro y Sandra TV juntos ahí. Se hizo el amor. Se hizo, chicos. En navegación lo vimos, ¿eh? Lo vimos. Fuimos testigos de que estaban apretándose. No hemos visto al impostor, pero los vimos besuqueándose en navegación ahí, restregándose y apretándose. Estamos en una nave y hay que respetar a los demás, ¿eh? Deja que lleguen las votaciones. Es más, vamos a tocar el botón. Ah, no se puede tocar porque hay sabotaje, chicos. Voy a tocar el botón. Miren esto. Atención, chicos. Acabo de ver en navegación a Sandra TV y a Pedro apretando. ¿Cómo? Estaban juntos, pero... los dos restregándose, ¿eh? A besar. Los vi, tú lo sabes que los vi. Y todo el chat es testigo que los vi. Estaban uno arriba del otro, ¿eh? Yo pensaba que era uno solo, fíjate cómo te digo. Yo pensaba que era uno solo. Pero no, mira. Yendo en serio, yendo en serio, por favor. Ven y mataron a Pablo ahora, ¿eh? Para empezar, ¿cuántos impostores son, por favor? Uno. Yo, hemos puesto uno. Pero el cuerpo de Pablo, no sabemos dónde está, ¿no? Sí, estoy 100% seguro que está en cámaras, porque las cámaras estaban prendidas. Y él le gusta estar en cámaras. Sandra TV y Pedro estaban por el lado derecho, apretando. Alechan, yo lo vi. No. Pero desde hace rato ya, ¿eh? Sí, hace rato. Porque yo salí de electricidad y. José Rarre, no la electricidad. Sandra iba para irse como por camaritas, pues. Y Pedro lo vi ahí cerquita también. Yo nada más digo. Ojito. Me hago tan impostor. ¿No? ¿Acaso te votaste a ti mismo? Lo que sí tú no, es que estaba apretando con Pedro, eso sí, segurísimo. ¿Y este? Lo que amamos, chicos, lo que amamos. Es que de verdad que parecía que se estaban cayendo a besos ahí. Bueno, mataron a Pablo con cámara, cuidado con José. Es que no me fío de nadie. Yo creo que Pedro y Sandra TV eran los que más se puede decir que estaban apartados de aquello. Ok, ¿a dónde vamos, chicos? Electricidad, sale Lechan de aquí a toda velocidad. Pero no hay nadie, ok. Sabotearon oxígeno. Espero que mis compañeros estén arreglando el oxígeno. Creo que morimos. Ah, no, lo arreglaron. Es José Erra. Está el piquete aquí. Falta Pedro. Pedro no está aquí. Y Purito. A ver por aquí. Me da que va a encontrar un cuerpo. Ah, Purito está aquí. ¿Y Pedro? ¿Pedro? Aquí está Lechán mirando cámaras. Ah, mira, Pedro y José Erra aquí. Pedro y José Erra aquí. Me acabo de encontrar el cuerpo de Purito arriba de cámaras. Harold sé que no fue porque Harold lo vi, creo que entra al reactor y luego se fue para abajo. Es Sandra, porque José Sandra fue la única que vi subir. Cuando yo bajé, ella subió. Sí, yo dejé a Lechan en cámara. Yo estoy haciendo el Simón, dice. No, Sandra, no está haciendo Simón, dice. Alexandra, acabo de ver ir para arriba. No has hecho kill report. No has subir en las cámaras, Sandra. Bueno, eso es fácil. Subí, hice la palanquita y bajé. Y estaba yo haciendo Simon 6 y me acaba de decir que no me ha visto él a mí, que yo le acabo de ver a él. Es Alex. Misma calma, si no eres tú, es Alex Chan. Esto lo vamos a ver. Es que no podéis matar a Alex. Pero yo dejé a Alex Chan en cámara ahora mismo. Sandra, tengo algo que decir. Claro, sí podemos porque es un impostor. Eres una. ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡